que eran los bolos. Y hoy, con todo el equipo de producción de En Compañía, hemos hecho y vamos a hacer con ustedes una recreación de aquel juego. Pero que, Ramón, que no tenemos nosotros ni bolos, ni ¿cómo bola. Que no? ¡Aquí están los bolos! ¡Un aplauso para los bolos! ¿Pero qué dices? Un aplauso para los bolos. ¿Pero son auténticos bolos? Mira, mira, mira. Mira, son auténticos bolos. De hecho, son todos bolos porque son de Toledo. Ah, amigo mío. Son boliches, son boliches. Yo he preguntado, yo como no sabía, digo, oye, ¿esto qué se dice de lo de a los de Toledo bolos? Tú eres de Jim, pero ¿tú sabes por qué se les llama bolos? Llevo casi 20 años aquí y mi cuñado es guía turístico. Ajá. Entonces él me ha dado la versión más conocida y extendida y la oficial oficial. Uh-huh. La que más popular y conoce la gente venían las grandes bolas de acero desde los hornos de Bilbao para de hacer tierra, las espadas. Para hacer las espadas en Toledo. Por aquello de las bolas gigantes. Ya vienen los bolos con las bolas de acero, por eso. Pero la oficial y la auténtica es que hubo un colegio que fundó un cardenal que se llamaba el cardenal de Albornoz. Y lo hizo. No era Albornoz, era el apellido. No es que iba en Albornoz. Bueno, pues fundó un colegio mayor en Bolonia. ¿Te gusta para... mi Bolonia? Huele, huele. El caso es que este hombre puso ahí el colegio mayor y los estudiantes toledanos que tenían la fortuna de ir a estudiar allí, cuando regresaban de Bolonia, se les recibía con honores y decían, ya vienen los bolos. Ya vienen los bolos. Pues mira, hay más historias, pero nos quedamos con estas dos que nos parecen bonitos y en homenaje a toda la gente de Toledo. Bueno, tenemos los bolos. Aquí están los bolos, que ellos son todos de Toledo. Entonces tú tiras la bola y yo te digo para dónde vas, ¿no? A la derecha, a la izquierda, Ramón. ¡Coge la bola, coge la bola! Es que yo me hace mucha ilusión. Yo en el Grand Prix era el presentador. Y había un invitado. Como hoy no tenemos ningún invitado, yo te voy a ayudar a ti. Porque tú vas a jugar. ¿Y yo qué hago? Tirar la bola. ¡Nos falta la bola! ¡Mira, aquí está la bola! ¡Uy! ¿Eh? ¿Te ha gustado, Juanjo, esa, eh? ¡Uy, Juanjo! ¡Uy! ¿Te ha gustado, Juanjo, esta? Entonces, bueno, ¿tú me diriges a mí? Sí. Ahora sí que me voy. Sí. Ven aquí. No me fío, no me Nos fío. Nos faltan, como decía yo, las gafas de no ver. Que entre Paloma. Un aplauso para Paloma con las gafas de no ver. Primero ponte esto. Ah, pero que es auténtico, que no voy a ver nada. No vas a ver nada. Ay, Ramón, que yo no me fío, ¿eh? Venga. Por favor, que tengo que luego... Ay. Ponte tú la goma ahí atrás. Pero... No tienes que ver nada, no hagas trampa, ¿eh? Si no, espera, que lo hemos metido esto malamente. Malamente. Clac, clac. ¿Cómo está estoy? Bien. Estás fenomenal. Te queda la gafa, vamos. Que podemos ir a la era así, para que no vean nada. Déjate llevar, ven conmigo, cógeme el brazo. Bueno, vamos a colocar en posición... Yo prefiero irme a la era. A la era, sí, ¿no? Pues ya es tarde. Bueno, tú tienes que seguir mis instrucciones, que yo de esto lo estuve haciendo 11 años y creo que me acordaré. Es muy fácil. Izquierda. Derecha. Gira sobre ti mismo a la izquierda. Gira sobre ti mismo a la derecha. ¿Ya está? Vale, lo tengo. Esas cuatro cosas te voy a decir nada más. ¿Vale? Bueno, primero hay que darle... En el programa le damos una vuelta al juego, mía. Una vueltita para desorientar. Ahora otra vez para aquí y aquí le dejamos. ¿Vale? ¿Estás preparada? Venga. Bueno, la bola se deja aquí, tienes que ir a por la bola. Es verdad que la bola se dejaba aquí. ¿Estás preparada? Yo me voy a quitar un ratito de plano y luego apareceré por ahí. ¿Preparada? Preparada. Atención. 3, 2, 1... ¡Tiempo! A la derecha, sigue, 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 sigue. De frente, de frente, de frente. Ahí la tienes, ahí la tienes. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Más, 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 más. Más para atrás, Gloria, más para atrás. Levanta por encima, tira. ¡Uy! ¡Epa! Casi, avanza, 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 avanza. Ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes. A ver, quieta, 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 quieta. ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Tira para atrás. Derecha, 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 derecha. Más, más a la derecha, más a la derecha. Ahí, levanta, tira. Avanza, ahí la tienes. ¿Ahora qué? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Derecha, 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 derecha. Allá. Ahí, tira ahí. Has matado a la serie. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza, avanza. Derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí la tienes. ¡Ay!
Izquierda, 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 izquierda. Ahí la tienes. Ay, 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 ay. Ahí, ahí. ¿Ahora qué? Gira a la derecha sobre ti misma. Más a la derecha sobre ti misma. A la derecha sobre ti misma. ¿Qué? ¿Está a la derecha más sobre ti misma? Ahí. Más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Gira a la izquierda, a la izquierda. Ahora para atrás, tira para atrás, tira para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Para atrás! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí la tienes! ¡Ay! ¿Para qué? Tira, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¡Gira y fuerte! ¡Aplauso, aplauso gordo! De aquí. ¡Mira! ¡Que has dejado todo como un solar! ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Ay! Hay que llamar a la bolsa de trabajo, que hemos perdido a 5 del equipo. Hay que ir a la bolsa de trabajo que hemos perdido a 5 del equipo. ¿Qué tal lo he hecho? Lo has hecho bastante bien, pero ¿qué se siente cuando uno está desorientado y no ve absolutamente nada? Terror. ¿Eh? Pánico, absoluto. Pánico. ¿Cuándo vuelve la bola? Cuando vuelve, cuando vuelve. Cuando lanzo bien, pero cuando vuelve... ¡Ay! Ay. Oye, anda que no lo habéis pasado bien, ¿eh? ¡Oh! Y esto era un juego maravilloso. Bueno, pues lo hemos recordado, seguro que muchos de ustedes han recordado aquel Grand Prix, muchos de ustedes que eran niños entonces, hoy jugando con Gloria y con parte del equipo, para los que pido un fuerte aplauso para nuestros bolos. Y había una cosa que yo hacía siempre en el Grand Prix después del juego, que era ver la repetición. Vamos a verla. A ver. Ahí está, Gloria, mírate, 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 ahí para atrás, ay, la primera bien. Ahí has matado a Sere. Oye, Sere oye, ha caído oye. Patas arriba, ¿eh? Patas arriba, mira, 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 ahí estabas como una loca buscando. Eso es lo que te da a ti miedo. Eso es, que volviera y ay, me diera que volviera, a mí. Que volviera, que volviera, que volviera, que volviera. Pero ha habido un momento que me has llevado para el lado equivocado, ¿puede sí, ser? Bueno, igual me he despistado ay, yo, ahí ha sido un poco para atrás, mira, mira. Estabas vale, a por uvas pero ahí, pero ¿eh? Esas gafas que me habéis puesto. Pero mira qué bien te queda, mira. Aquí te ha liado un poco. Tú ibas bien orientada, pero yo te he dicho para atrás, porque yo quería gastarte una broma y que fueses un poquito para atrás. Y aquí lo has intentado, ahí vas para atrás. ¿Lo ves? Ahí vas a ir para atrás. Ahí te cambio yo la dirección. Es que no se ve absolutamente, no veo nada, ¿eh? Ahora, absolutamente. Ahora. Y ahora vas a ir para atrás, mira, mira, mira. Ahí vas, aquí ahí vas. Yo digo que y ahí te caes tripa arriba. ¡Catapum, chipum! Ahí está. He tropezado con eso. Patas arriba. Pero escucha, los he tirado a todos. Has tirado, creo que uno había quedado así. Ya me quieres tirar a mí, yo ya. Yo digo, cuerpo a tierra, que tiene más peligro esta. Nuestro público, que luego estará sentado en el plató, disfrutando también del juego y participando, porque este juego siempre oye, ha sido participativo. Ramón, hay que ver, esto no es el Grand Prix, pero sí. ¿Cómo se lo han currado los compañeros de producción? Hombre. Porque ha quedado divino, chicos. Bueno, mira, ahí se han caído de maduros algunos. Algunos han caído de maduros. Bueno, pues nada, que oye, que son las 4 y un minuto, que tenemos que ir para el plató. ¿Lo ha pasado bien? Sí, para que no te pierdas, uh-huh. Toma. Bueno, lo voy a poner. Tú ve dirección al plató, que yo te guío. A ver, espera. Tú no te preocupes, confía en mí, Ramón. Ahora volvemos, después de la publicidad. A la derecha, no, hombre, a la izquierda. No, para el otro lado, tira a la derecha, recto, recto. Ramón, recto. Por allí, por allí.